Bienvenidos a Explora tu Vocación, un espacio de Comienza PUC para ayudarte a descubrir la carrera ideal para ti. Soy Sofía Núñez y hoy seré tu guía PUC. En esta ocasión hemos llamado a docentes, egresados y estudiantes para contarte de qué trata la carrera que te gusta y todo lo que esta te ofrece. Tu futura carrera te está esperando. Comencemos con esta exploración. Muchas gracias por la invitación y bueno, hay digamos muchos puntos de coincidencia con economía, es la razón por la cual ambas carreras son parte del departamento de economía, son dos carreras, economía una, finanzas la otra. ¿Qué hacen las finanzas? Las finanzas básicamente se enfocan en todas las decisiones de financiamiento e inversión que pueden tomar las personas o las organizaciones en cualquier campo de en el que operen. Cualquier organización pública, multilateral, etcétera, ONG, emprendimiento, requiere de profesionales especializados en finanzas. La carrera de finanzas en la Católica, como todas las carreras, tienen una formación humanista muy, muy sólida. Hay, como ustedes saben, los primeros dos años en la Católica son estudios generales, que son una formación humanística, además de toda la base matemática y estadística para prepararlos para llegar a facultad, donde se descomponen cursos obligatorios de los distintos campos de las finanzas y también hay un número, digamos, razonablemente grande de cursos selectivos que pueden llevar en distintas especialidades. Tienen distintas ramas, distintas áreas de concentración. Hay tres en particular que se fortalecen en la Católica de las cuales pueden escoger. Una son finanzas corporativas. La segunda rama es inversiones y actuarial, que es básicamente lo más vinculado a lo que es mercado de capitales. Y por otro lado, actuarial tiene que ver con todo lo que es toma de decisiones de largo plazo. Y la otra es intermediación financiera, que básicamente tiene que ver con el rol que desempeña la banca, las cajas municipales, cajas rurales, lo que se llama intermediación, financiamiento indirecto. Después, en términos de dónde podrían trabajar, en realidad es en prácticamente en cualquier lugar. Un área central, por ejemplo, son los mercados de capitales. Trabajar, por ejemplo, para un fondo de inversión, un fondo de pensiones, un fondo mutuo, un banco de inversión, una corredora de bolsa, es tomar decisiones de inversión para distintos horizontes. Un segundo gran grupo es el sistema financiero, banca, evidentemente, cajas municipales, cajas rurales, cualquier entidad que participe en el sistema financiero. Otro campo, pueden trabajar en cualquier tipo de organización en el mundo, no solo en el Perú. Empresas privadas, empresas públicas, consultoras, emprendimientos propios, todos los emprendimientos necesitan una estructura financiera sostenible. Pueden trabajar en entidades públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros y Pensiones, Superintendencia de Mercado de Valores, la ONP para las pensiones, organismo de normalización profesional en general. ¿Okay? Esas son las super especializadas. Organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la rama privada del Banco Mundial, que es mucho más especial en temas de finanzas. Si hay una ONG que está asesorando una comunidad para poder negociar con una empresa extractiva, necesita gente que conozca de finanzas para poder analizar, digamos, todos los flujos, estados financieros de la empresa, lo que se va a generar a futuro, y obviamente también todo lo que es lo más académico de investigación, ¿no? Básicamente, ¿quién debe estudiar finanzas? Alguien que siente esa afinidad con este tipo de decisiones, este tipo de trabajos, independientemente de a qué lo quiera dedicar, sector privado, público, multilateral, ONG, pero quiera trabajar en este tipo de rubros, ¿no? De tomar decisiones de inversión, de financiamiento, reestructuración, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy Hugo Gutiérrez. Yo era un estudiante que le gustaba mucho leer el periódico. Y cuando uno va al periódico, los titulares usualmente están relacionados con temas y preguntas de economía y finanzas. Se van a dar cuenta que los titulares están muy relacionados con temas como el tipo de cambio, como por ejemplo las AFPs, como las tasas de interés o como el PBI. Yo tenía curiosidad de poder encontrar las respuestas a esas preguntas que veían los periódicos y veían los noticieros. Así que entendí o sentí que la especialidad que me permitía responder estas grandes preguntas que nos hacemos en el día a día se respondían desde la economía. Entonces, un día yo fui tempranito, 7 de la mañana, me reuní con el profesor y más o menos le expliqué cuáles eran mis dudas, mis intereses, y la principal duda era en dónde podía especializarme, ¿no? Me acuerdo que en ese momento me sacó un libro, que era el libro del CFA, que es la certificación más importante a nivel mundial que hay en finanzas.
y me dijo, deberías revisar este libro, deberías chequear esta certificación, ya que finanzas podría ser una rama interesante para ti. Fue ese momento, en quinto ciclo, mi primera aproximación a las finanzas. Llevé un electivo de finanzas que se llama Análisis Financiero, un electivo que tiempo después me convertí en jefe de práctica de ese curso, y comencé a buscar prácticas financieras para aprender un poco más y ganar algo de experiencia en el rubro. Mi primera experiencia laboral fue en Interbank. En este caso, yo me ubicaba en la mesa de dinero. La mesa de dinero es ese edificio que ven ahí en sus imágenes. Para explicar un poco mi experiencia acá en Interbank, puedo comentar que la mesa de dinero es un área dentro del banco que se encarga de muchas cosas, pero principalmente se encarga del tipo de cambio. Esta experiencia para mí fue genial. En esa época, yo de un lado tenía mis cursos, mi curso de macroeconomía, mi curso de teoría monetaria. Entonces, todo eso que en la universidad y en mis cursos de teoría monetaria, de macro, yo lo tenía a nivel ecuación, a nivel teórico, en mi práctica lo veía en el día a día. Entonces, para mí, desde mi experiencia y desde mi sesgo personal, las finanzas eran llevar a la práctica lo que estudiaba teóricamente en la economía. Esa experiencia para mí me cambió la vida porque dije que eso era lo que me gustaba. Para mí no había nada más interesante de ver cómo esto impactaba en el minuto a minuto. Las finanzas era práctica, era poder aplicar en el día a día y con dinero real todos los modelos que había estudiado a lo largo de mi formación. Posteriormente tuve una segunda experiencia laboral, fue en un área de inversiones. Quiero mencionarles que en esta área de inversiones formaba parte de un equipo de 8 personas que gestionaba un fondo de inversión de 5,000 millones de dólares, principalmente para temas de jubilación. Empecé a acercarme a enseñar dentro de Católica, ¿no? Primero charlas y talleres de software financieros. Bueno, y lo genial de Católica es que esta elección entre finanzas o economía no necesitan hacerlo ahora. Pueden hacerla tranquilamente en quinto o sexto ciclo, como yo también la hice. Y creo que es algo que nos diferencia como universidad. Gracias. Mi nombre es Josué. Yo vengo en representación de los estudiantes de finanzas. Me gustaría un poco hablar de ese camino que yo tuve que tomar como para entender que en verdad me gustaba esta carrera en específico, ¿no? Yo pasé por un periodo de dudas que duró más o menos un año hasta que yo entraba a la Católica, desde que yo acabé el colegio. Pasé a la Academia para la Universidad Católica y ahí descubrí la apertura de esta carrera de finanzas. Investigué un poco acerca de qué se trataba, pero como yo siempre he sido una persona de retos y eso es algo que sí considero que me caracteriza, decidí asumirlo, ¿no? Entendía de que era una carrera en la que se veían bastantes números. Felizmente, estando en la academia preparándome para ingresar a la Católica, entendí de que no era una cuestión tanto de talento, sino más bien de disciplina, ¿no? Mis 2 primeros años de estudios generales letras fueron, como dice acá, los mejores. Yo considero que fueron los mejores. Habían bibliotecas, habían jardines en los cuales yo podía estar o pasar el rato libre. Estas actividades los días jueves, denominadas jueves cultural, que era un periodo de 12 a 3 de la tarde en la que los estudiantes no tenían clases, sino que se llevaban a cabo diversas actividades en toda la universidad, ¿no? Simultáneamente. Esto a uno le permite como despejar un poco la mente, si es que gusta llevar a cabo una actividad complementaria, como puede ser alguna ponencia, alguna conferencia, puede asistir también. Ya me gustaría hablar un poco de cómo fue mi ingreso a facultad. Comenzó justo cuando todo esto de la pandemia y la virtualidad empezó. Esto no lo tomo como algo negativo, ¿no? Sino que a pesar de eso, pude hacer algunos amigos ahí con los que pude, por ejemplo, llevar a cabo iniciativas, no solo los cursos, sino me refiero a proyectos como, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Finanzas. También tuve la oportunidad de participar en un intercambio extranjero. También, por otro lado, participé con cursos específicamente de finanzas, al que se llama CFA Research Challenge, que nos juntaron con un grupo de estudiantes de otras especialidades para poder analizar y valorizar una compañía. Es para dar una recomendación de inversión, a final de cuentas. Nosotros quedamos en segundo lugar, allá por el 2021, y el equipo de este año, del 2022, también quedó en segundo lugar a nivel local, a nivel Perú. Hablaba un poco de lo que es nuestra agrupación, la Asociación de Estudiantes de Finanzas, pero básicamente realizamos todo lo que son eventos, ponencias, talleres. Hay varias cosas ahí que se pueden hacer y agradezco a la universidad por esos espacios que nos dan para poder realizar. ¡Qué increíbles experiencias! Esperamos haberte ayudado en tu camino de exploración. ¿Tienes más dudas? Déjanos tus comentarios para ayudarte. Hemos llegado al final de este programa, pero tu camino recién comienza. Tenemos más información sobre tu futura carrera y la PUC.
Para seguirla, suscríbete a nuestro canal y a las redes de Comienza PUC. Ha sido un gusto ser tu guía el día de hoy. Nos vemos en el campus. Comienza, sé grande.